Sí. ¿Va a pasar? No, mi amor, no, no se puede. No. ¿Qué, mi amor? Que el celular para Violeta, pero no, como ella va a estar afuera, no. No, mi amor. ¿Afuera? No, yo afuera. ¿Qué? ¿El latinito está bueno? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Quiénes están conectados o conectadas? Otro lunes más en nuestras vidas. Otra semana más que comienza con toda la moral. Con toda la moral, posada presente, eso, puerca, así es, posada. Vamos con toda posada. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? Cuenten, cuenten. Me imagino que la pasaron bien, que estuvieron entretenidos. Yo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bien con V, es uno de los niños chiquiticos, ¿cierto? Los que están copiando. ¿Quién está copiando? Me cayó alrededor de la boca. Bueno, niños, niñas, comenten pues qué hicieron el fin de semana, cómo estuvo el fin de semana, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que hicieron el fin de semana, cómo la pasaron. Muchachos de posada siempre me dejan hablando solo, pero eso está bien, eso está bien. Bueno, quiero comentarles que apenas hoy me enteré que otra vez se pospuso toda esta pausa debido a la pandemia. O sea, se pospuso la apertura del mercado, se pospuso la apertura también de muchas empresas, bueno, en fin, muchas cosas que se pospusieron debido a la pandemia. Apenas me vine a enterar porque, pues, como yo les he dicho a ustedes, yo no veo noticias, son muchas más las cosas negativas que no quiero, pues, que me permeen mucho eso. Entonces, me vine a enterar hoy. Así que a trabajar de nuevo desde la casa bastante. No sé si de pronto con abuelos vayamos a estar yendo o desde la casa, no sé, vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a ver qué sucede al fin y al cabo con todo esto, porque está bien, 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 bien largo, ¿cierto? Y
pero debemos seguir las reglas, no podemos apostarle a que algo nos pase, a que algo ocurra, a que algo nos ocurra, pues, a exponerlo a la gente que nosotros estimamos, queremos. Yo tapando el pendón. Entonces, cuidarnos bastante. Claro, yo por ejemplo no sabía eso, supuestamente mucha gente diciendo que desde el día de hoy empezaba. Y yo ahorita que estaba haciendo una vuelta, yo era como, güey, madre, yo por acá por fuera y, uy, apenas me digan algo. Pero bueno, no, creo que es a partir de mañana, ya. Bueno, a partir del día que sea, acatar las reglas y estar bien guardaditos, porque tampoco sería fácil si nos enfermamos. Sería incluso muchísimo más difícil si estuviéramos saludables y en la casa. A veces en la casa sí se aburre un poquito, porque sí, tanto encierro, y pues uno que ya está acostumbrado a salir y a salir y a salir se le hace más maluquito. Pero bueno, yo paso muy bueno también en mi casa con mis hijas, pero sí me hace mucha falta estar en circulación. Así que los días que me toca salir, entonces son buenos, a mí me gusta. Y no, pues estar muy atentos, chicos, chicas, con las personas que van a los hogares externas, que ustedes también como integrantes de esa comunidad ahí dentro de los hogares deben de estar muy muy atentos con esas cosas, estar siempre con las normas de salubridad, en el tapabocas, con lavándose las manos, el desinfectante, el antibacterial, desinfectándose los zapatos, la ropa también, o sea, rociarse alcohol, en fin, son muchas cositas que debemos de tener en cuenta, porque de verdad el pico vuelve otra vez a su máximo punto y no sabemos qué pueda pasar. Mucha gente ha estado diciendo que van a haber muchísimos muertos, esperemos que no sea así, todavía no hemos llegado a un punto como tal. Y bueno, lo único que yo también les digo es que no nos llenemos de miedo con la información que nos den, sino que más bien guardemos la distancia y estemos siempre muy, muy aseados, las manos, bien tapaditos, la boca y siguiendo las reglas de descontaminación para que nada pase. Así que no es un virus extraño, es un virus ya conocido, pues, una pandemia bien brava, pero si nos cuidamos yo sé que nada va a pasar. Una recomendación para todos ustedes, niños, niñas, es que todo lo que ustedes vayan a hacer, por ejemplo con los profes y las profes, por favor tratar de mantener siempre a la mano, vean, los desinfectantes, porque es que los profes y las profes también llegan del exterior, o sea, de afuera del hogar. Y bueno, eso también es algo que se impregna, pues, en la ropa, en las manos, en la piel y todo eso, pero si nos llevamos las manos a la cara y todo eso, entonces ahí es donde se transmite. Y además, si de pronto alguien está montado en el bus, en el metro o en la moto, tal cosa, se le pega eso al manubrio o a un tubo de esos, en fin, te da la mano, te toca la cara o te abraza y vos también te toca la cara o le toca la cara a otro, ahí hay una cadena continua de contaminación. Así que mucho cuidado, pues, con lo que yo siempre les recomiendo a ustedes, el desinfectante, el antibacterial. Bueno, muchachos, muchachas, aparte de eso, bueno, que otra cosa me tienen ustedes de noticias, porque eso es lo que yo me enteré ahora en la reunión primaria de Juguemos en el Bosque, pero no sé qué otra cosa habrá por ahí. Sinceramente, si ustedes me informan, vea, agradecido enormemente por lo que ya les dije, pues no veo noticias. Me picó un mosquito y me dejó una belleza.
Me dejó tremenda verruga ahí en el pie. Una cosa, una roncha así grandota. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Con respecto a los profes, también me estaban preguntando esta mañana de la oficina que cómo estaba yendo las tareas con las niñas. Es bastante complicado porque hay muchas cosas que a ellas se les complica más y a nosotros también se nos complica siendo los papás, porque serían tareas como para uno nomás. Esas tareas sinceramente son como más para uno, como para el papá o la mamá, que para los chiquitos a veces. Y me da, o sea, me da como impotencia saber que eso está sucediendo así, porque en muchos colegios está sucediendo así, en muchas escuelas, y que de pronto no se tiene el control de eso. Pero bueno, hay que saber manejar las cosas y llevarlas como debe ser, mandando los talleres, mandando las tareas, mandando todas las cosas que los profes y las profes piden para que los niños estén bien. Y pues bien académicamente. Entonces, yo disfruto mucho la clase de manualidades, de manualidades de artística, porque les están poniendo a hacer algunas manualidades, origami y cosas así. Entonces me gusta mucho estar ahí con las niñas. Me gusta. Y a ellas también les encanta. Igual mi esposa también está con ellas ahí, ayudándoles, y ella sí que es una tesa para esas cosas. Hace poquito les pusieron algo como un colgadero, no sé, un atrapasueño, digámoslo así, de papel. Súper bacano, mi esposa les ayudó y hicieron unas cosas muy bacanas. Ah, no, yo se los mostré a ustedes, ¿cierto? Sí, ese día. Y bueno, conmigo, más que todo, por ejemplo, inglés, o matemáticas, o ciencias sociales. Con mi esposa también, que esa mujer sí es una tesa, muchas cosas que de pronto yo no entiendo, ya sí las entiende. Y bueno, ahí estamos en la lucha con, digo que en la lucha, porque es que es una lucha con esas tareas y estar investigando nosotros por cuenta de nosotros, porque en realidad las niñas no entienden muchas cosas. A veces les preguntamos, mi amor, ¿usted qué entiende? ¿Esto lo vieron? ¿Esto usted lo sabe? Eso usted mismo nos responde que no, entonces... Y son cositas complicaditas para una niña que no sabe nada de un tema en específico, ¿cierto? Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿A ustedes cómo les está yendo con las profes? ¿Con los compañeritos y compañeritas? Yo sé que en Posada son muy juiciositos. Yo sé que son bastante juiciosos y juiciosas. Todos y todas. Todos y todas bastante juiciositos y juiciositas. Bueno, vamos a ver, haciendo hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer sesión de pierna. Vamos a hacerla hoy al revés. Vamos a hacerla normal. Pero entonces, vamos a hacer 5 sesiones. Listo, vamos a hacer 5 sesioncitas. No van a estar tan duras, van a estar a la medida apenas, para que le demos a lo bien. Les voy a dar buen descanso, como siempre. Recuerden que ya en esto comenzamos otra vez a subir el nivel. De nuevo, aumentando las repeticiones como antes. Y haciendo ejercicios con un poquito más de dificultad. Listo. Ya en esto, ya para la próxima, la otra semana de arriba, empezamos con eso, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a contar yo? Bueno, que nosotros, como Juguemos en el Bosque, teníamos proyectados más o menos estar en agosto ya trabajando con ustedes. Esperemos que sí a finales de agosto, para que... todo se normalice, esperemos que todo se normalice. Sinceramente, ya es suficiente, creo yo, que las cosas sigan así, aunque no es el pensar de uno, o sea, es el pensar mío, pero no es lo que uno quiera, ¿cierto? Esto es algo a lo cual debemos prestarle mucha atención, y no podemos
puedo estar, pues, exponiéndonos, porque sabemos que es peligroso. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Pierna, vamos a empezar el calentamiento. Vamos a hacer 5 series de 4, perdón, sí. Vamos a hacer 5 sesiones de 4 series cada una. Así que muy predispuestos a las cosas, chicos, chicas. Y no, con toda. Ustedes son los que mandan. Ustedes saben que muchas cosas que nosotros podamos mejorar no lo dicen. Y si no, pues muchas gracias. Se les quiere mucho. Y nos hacen mucha falta para ir allá a los hogares. Bueno, vamos a empezar. El calentamiento, ustedes saben que el calentamiento es estándar, los ejercicios que estamos haciendo son estándar porque no tenemos materiales para trabajar, ¿cierto? Pues yo, por ejemplo, sí podría utilizar algunos materiales acá en la casa, pero no todos allá van a tener la disponibilidad de tener esos materiales para poder trabajar y hacer ejercicio conmigo, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a empezar. Un skipping suavecito, no hay necesidad de apresurarnos. Bueno, chicos, chicas, en esta temporada espero que hayan o que estemos reflexionando mucho sobre todos los temas que hemos visto, sobre los consejos que yo le he dado, por ejemplo, que yo les he dado, por ejemplo, no ver tanta televisión, de leer bastante, o escuchar un audiolibro, no sé, de pronto en internet ustedes los pueden escuchar. Y así se leen un libro en menos tiempo y se les queda de pronto mucho más, porque a veces nos pone a volar mucho más el libro, pero narrado, que cuando uno lo lee, que hay cositas que de pronto sí se le escapan a uno, pero narrado, como es tan rápido el procesamiento, entonces sí se le quedan a uno un poquito más y además más conciso, ¿cierto? Eso es bacano, bacano. Si yo me he estado leyendo varios, bueno, escuchando varios audiolibros o varias charlas, que son muy bacanas, este crecimiento personal, más que todo en esta época, porque me gusta, así que me han servido bastante. Bueno, vamos a hacer desplazamientos adelante y atrás. Adelante, miren. Esto. Ahí cortico, en dos baldositas. Yo lo estoy haciendo en dos baldosas. Ahí cortico. Esto va calentando la pierna, esto va calentando la pierna. Aumentemos la velocidad. Eso cansa. Cansa bastante. Ahora. Vamos a hacer desplazamientos, vea, desplazamientos a los lados. Vamos. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos calentando. Pero vamos, sigamos. Eso, muy bien. Excelente. ¿Qué tal el día de hoy? Está muy bonito el día de hoy. Esta mañana que estaba haciendo unas vueltas de la fundación, estaba muy caluroso. Bueno, ha estado muy caluroso hasta ahora. Esperemos pues que si llueve, que llueva en la noche, ¿cierto? Que está como más tranquila la ciudad. No hay tanto transporte. Así que, bonito, bonito los días así. Vamos. Desplazamiento atrás y adelante, vamos.
se sube la temperatura, bueno. Un poquito más rápido. Muy bien, excelente. Los desplazamientos a los lados, vamos, vamos. Les cuento que este fin de semana hice los ejercicios que hicimos la otra vez, que eran los de equilibrio y los de fuerza. Uf. Me estallaron como un berraco. Me dejaron ver. Muy bien. Eso de uno bajar la sentadilla con una sola pierna, ese es berraco. Y subir con ella así le, con el otro elevado, es duro. Es duro. Y esos ejercicios, vean, son súper buenos para el equilibrio, los reflejos, la fuerza, la resistencia. Esto trabaja en forma, pero no me comprometo a hacerlos hoy y mañana, porque en serio que eso quema, quema bastante. Pero sí, saca la leche como un berraco, pero está bien. Bueno, vamos a hacer calentamiento articular. Listo, empezamos por los tobillos, vamos, circunducción, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora para adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente, el otro pie. Vamos, para afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora para adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente, excelente. Vamos, flexión de cuádriceps. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, excelente, vamos. El otro pie, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos, abducción, o sea, a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, flexión de cadera. Listo. Vamos con el pie derecho al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El otro pie, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, flexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos. La cadera. Vamos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Vamos a extensionar un poquito nuestra espalda. Vamos a hacer unos rebotes. Listo. Vamos. Relajemos nuestro cuerpo. Bajamos. Y descolgamos las manos. Eso no quiere decir que... ¡Ah, no! Descolgamos las manos y vamos a hacer los rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si descuelgan todo el cuerpo, se les distensiona un poquito la espalda, lo más de bajando. Bueno, ahora vamos con rotaciones de nuestra cintura. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Bueno, vamos. Elevaciones al frente, vamos. Para hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, vuelos a los lados, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos los brazos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, excelente. Ahora vamos, las muñecas, vamos hacia afuera, listo. Empezamos de abajo, como si estuviéramos cargando la tierra y la sacamos por encima, listo, así va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia adentro, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos. Semicírculos del cuello, semicírculos. La mitad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos al lado de atrás, vamos así, tira, levantamos el cuello, hacemos la extensión y hacemos semicírculos atrás, vea. 1, 2, 3, 4, no los hagamos muy bruscos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Rotaciones de cervical. Vamos, las rotaciones, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, excelente, excelente, y vamos muy bien. Ahora seguimos, vamos, flexión y extensión,
Vamos, hacia abajo y hacia arriba, vea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Excelente, todo muy bien hasta ahí. Ahora vamos a hacer la primera sesión. Listo, recuerden que son cuatro series por sesión. Bueno, no han vuelto a escribir nada estos chachos y estas chachas. ¿Qué pasa pues que están tan apagaditos hoy? No, 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 tampoco. No podemos estar tan apagados. Empezar con la primera. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta primera? Ustedes ya se saben la rutina. Listo, pero yo siempre se las voy a cortar. O sea, siempre se las voy a recortar. Vamos. Sentadilla con desplazamiento. Listo. Vamos, para cadera, cadera elevación, ok, un solo pie, vamos, abdominales, ¿cómo vamos a hacer las abdominales? Ustedes ya saben, navaja primero, navaja, en la segunda ronda encogimientos, en la tercera ronda cambiamos, vamos a hacer el ojito, listo, ojalá me acuerdo, que así ni me acuerdo. Bueno, entonces, navajas. Y para pantorrilla, vamos a hacer elevación de puntas. ¿Ok? Elevación de puntas. Entonces, vamos allá. Vamos allá, vamos. Primero, desplazamiento. Sentadilla con desplazamiento, vamos. Una, dos, recuerden que es por 10. Tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Vamos, cadera. Cadera. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mami, ¿dónde está Violeta? ¿Segura? Márcale, porfa. Vamos. Recuerden que son navajas. Listo. Vamos, navajas por 10. Vamos. 1. Ya desde el cero es muy fácil, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Excelente. Vamos. Elevación. ¿Cómo le estamos dando? Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uy, no. Estas berriondas me dan a mí tan duro. Uf, increíble. ¡Yole! ¡Yole! Juiciosita, listo. Ah. Discúlpeme un momento. Dale. Dale. ¿Te llamaste, mi amor? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Esperemos para la segunda. Es que mi hija está en el primer piso de una de las tías. Está jugando ahí en la cerita. Pero entonces, como hemos estado tan encerrados, la cuestión es que me da como temor también. Yo sé que la tía se mantiene ahí y les pone mucho cuidado, pero no sé, yo la costumbre de verlas acá siempre en la casa, tal vez es eso. Bueno, vamos para la segunda, vamos con toda para la segunda. Y se fue, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despacio, muy bien, excelente. Vamos, cadera. Recuerden, cuando levanten la cadera, tiemblan la nalga. Tiemblan la cadera para que sea mejor el ejercicio, que el músculo sienta también esa presión. Ok, bueno. Vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, 3, 2, 1. Se fue, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, te estaba llamando para saber dónde está. ¿Por qué no subió antes? Porque no, no, no.
Estoy a subir. Ya, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira a ver dónde está. Mira a ver dónde está. Mira a ver si está por ahí. Dígale, llámelo. Diga, ¿cómo son? No, eso tiene miedo. Bueno. A ver, yo estoy en el maestro. Mamá, hasta la billetera, será bien. Yo le digo, vea. Los dos hay de 500, vea. No, ¿cómo son pues? Bueno. Ay, esa muchacha mía, ¿no? Que quería una y se subió toda triste. Esa playa, ¿no? Bueno. Pero ya subió, ya subió. Ah, está ahí. Sí. Bueno, vamos. La tercera de la primera, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arde, arde. Vamos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro pie. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Excelente, vamos. Una baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Papi, ayúdame, por favor. No, no tenía de 500. Pártalo. ¿Ese es de cuánto? De 800. Yo le digo a la mamá que se lo lave. Mamá, vea, que le laven con ahí está mi bebé. Ya llamé. Ah, no. Vamos. Pantorrilla. Elevación de puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Uy, muy bien, excelente. Vaya pues a la jerita de la tía y no se me va a salir de ahí. Vaya pues. Atenta que la vamos a estar llamando. Muy bien. La tercera de la primera. La tercera serie de la primera sesión. Sí. Oliendo, no, oliendo. Oliendo. Hueliendo.
Huelen delicioso. Para la cuarta de la primera. Listo, preparados y preparadas. Bueno, vamos. La cuarta de la primera. Con toda. Vamos. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, despacio. Quema, ¿cierto? Vamos. Cadera, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos. Navajas. Vamos, con navajas. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Pues bien. 20 segundos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Uff, ay, cansancio. Y ese sí me dejan en tu miedo. Vamos para la segunda sesión. Bueno, un poquito de descanso. Mientras que me disculpo un momentico hoy. Hace chichi. Un momentico, está. Listo. Gracias.
Muy bien, chicos, chicas. ¿En qué han pensado hacer ustedes después de esta cuarentena? ¿Qué han pensado hacer ustedes después de la cuarentena? ¿Qué han pensado? No han pensado en nada. No sé. Ir a pasear. Ir a cine. Cuando abran los cines. ¿Qué piensan hacer ustedes? Ir a pasear. ¿Ir a pasear? Por acá dice mi esposa que ir a pasear. De pronto, me dicen que nos peguemos una paseadita. Puede ser que nos peguemos una paseadita. O puede ser que nos peguemos una tardeada en cine. Bueno, vamos, la segunda sesión. ¿Qué vamos a hacer en la segunda sesión? Vamos a hacer avanzadas diagonales. Para cadera vamos a hacer patada con el pie estirado. Patada con el pie estirado. Vamos a hacer para abdominales cogimientos. Y vamos a hacer para pantorrilla, vamos a hacer elevación de talón sostenido, un minuto. Listo. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Y vamos. Empecemos. Va. Uno. Dos. Bien amplia. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Solamente me imagino cuando llegue al gimnasio a levantar pesos de una forma. Ese proceso de adaptación, esos dos primeros meses, me va a ir como perro en misa, pero mi estado físico va a cambiar abruptamente. Va a subir uno muy rápido. Bueno, vamos. Para cadera, patada, con el pie cogido. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos, para abdominales, encogimientos, encogimientos, vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Vamos, levantación de talón a un minuto. Listo, sostenido. Yo me voy a quedar callado. Yes. Diez. Veinte. 30, 40, 50, 60, bajamos, se sienten los hombros, ¿cierto? Siente bueno. Hey.
que subir más por más ante su mamá. Entonces está delicioso. ¿Dónde escribiste a Angeli? ¿No? Para ver cómo va. Ah, bueno. Pero pregúntale. Pues por lo menos a uno por uno, así, tin, tin, tin. Pues a ver qué pasa. Pues cómo están. Vamos, la segunda. ¿Qué la segunda? Por supuesto. Vamos. Amplias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, excelente. Vamos, patada. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasa, Chen? ¿Yo qué fue lo que hice? Hice más de cadera, no, vamos por abdominales. Cogimientos. Ay, perdón, ya los hicimos. Estoy loco hoy. Estoy concentrado en otra cosa, vamos. Elevación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veinte. 30, 40, 50, 60, muy bien, bajamos. Súper bien, excelente. No, Chelsea, hoy no puedo ver contigo. Hoy sí no. Está acá, concentrado, que ya me estoy desconcentrado. Muy bien. Hice una de más, ¿cierto? Hice una de más de cadera. Pero no importa, eso no me duele. Está bien. Thank you.
Vamos para la tercera de la segunda. La tercera de la segunda. Vamos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Vamos en cogimientos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Por un minuto. Uno. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Listo. Vamos para la tercera. Para la tercera sesión. Paso Chelsea, hermana. No, no, no. Tampoco. No fomentes, no fomentes. Bueno, la tercera. Vamos con toda. En esta tercera vamos a hacer sentadilla por 15, así cortito, por 15, ah no, no, vamos a hacer, desplazadas atrás, listo, tijeritas, atrás, por 10, vamos a hacer para el glúteo, elevación lateral, listo, para abdomen, los relojitos que les dije. Para pantorrilla vamos a hacer elevación unilateral, solo pie. Esto para la tercera, que es esta.
Vamos. La tercera. Empezamos. La primera y la tercera, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, excelente. Vamos. Y elevación lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, excelente. Vamos, los relojitos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Elevación unilateral. Vamos por 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Sí. Venga, hermana, que es que usted no me deja clases, está acá adentro. Muy bien. Vamos para la segunda serie de la tercera sesión. Hasta ahí vamos, full. Estoy bien. Vamos, para la segunda, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Elevación lateral. Y
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien, vamos. Relojitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Elevación unilateral. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para la tercera y la tercera. Bueno, fresco como una lechuga. ¿Cómo están ustedes? Frescos como una lechuga, ya están tostados. Espero que todavía no les haya llegado el tueste, porque todavía faltan dos sesiones más dos series de esta, para que serían 8-10 series más. Uy, qué puchis. Vamos en la mitad. Vamos en la mitad. Sí, señores. Vamos en la mitad. Así que procuremos movernos. Vamos. La tercera, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ceci. Coma, me encanta la zanahoria. Vamos. Elevación lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos, relojes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Bien.
rotación de pantorrilla unilateral, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20. Vamos a hacer la otra 10 que nos soltaron en la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos para la cuarta de la tercera. Nos hace falta la cuarta y la quinta sesión. Cuarta y quinta sesión. Dos sesiones más. Dijimos que íbamos a hacer cinco. Así para empezar a hacer la adaptación. Bueno. Bueno. Vamos, la cuarta. Y una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, relojito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Elevación de pantorrilla. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Del otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, excelente. Ahí vamos muy bien.
él siempre me quiere morder. Ay, ¿cómo te ves? Bueno, vamos. La última. Ah, esa fue la cuarta, ¿verdad? Esa fue la cuarta, la tercera. Listo, bueno. La tercera. Esa fue la cuarta, de la tercera. Vamos para la cuarta sesión. En la cuarta sesión vamos a hacer la sentadilla normalita a 15. Ahí a medio camino. Vamos a hacer para cadera, vamos a hacer elevación en, vamos a hacer patada pero con el pie cogido. Bueno, vamos. Ah, no, en esta vamos a hacer más bien elevación mariposita, elevación mariposa. Listo. Para abdominales, ¿qué vamos a hacer para abdominales? Para abdominales vamos a hacer navajas, pero las normales que tenemos las manos acá atrás. Y para pantorrilla, lo que vamos a hacer son levantamientos, pero con los pies juntos. Listo. Y por esa vamos por 20. En esa vamos por 20. Vamos, primera de la cuarta, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente. Mariposa. Y arriba. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos, navaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pantorrilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos muy bien. Excelente. Esa es la primera de la cuarta. Vamos para la segunda de la cuarta. La segunda de la cuarta. Muy bien, excelente.
Vamos. Segunda de la cuarta, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buena esa. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, por 20, vamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en la segunda de la cuarta sesión. Veamos muy bien. No, este día está espectacular, una tarde genial. Está nubosita, nubosito el cielo, pero está muy bonita la tarde. Como hay tardes que son netamente sin una nube, me ha tocado. Sin una sola nube. Ah, bueno, papá, ¿dónde está en piscina? Bueno, vamos, la tercera de la cuarta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, apriete la nalga, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Vamos, una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, dimensiones. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Muy bien, excelente. Para la cuarta de la cuarta y pasamos a hacer la quinta completa, que esa va a ser pura isometría, o sea, estáticos. Listo, pues con todo ahora de poder caer. Oigan, una cosita, este fin de semana no puedes descansar tan bien porque abajo en el primer piso se va a bulla. Uf, Dios mío bendito. Mi cuñada cada 8 días está haciendo fiestas. Uy, no. Sus amigos. Mejor dicho. Bueno, vamos. Y 1, 2, 3, está la última. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está la última, de la cuarta. Seguimos la quinta. Vamos. Arriba, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Y vamos, abajitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, vamos para la quinta sesión y con esta quinta finiquitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la quinta? Pura isometría. Sentadilla isométrica. Listo. Por 15. Vamos a hacer. Yo los voy a seguir dando gusto a ustedes. Vamos a hacer plancha. Vamos a hacer plancha. Por 15. Para abdomen. Para glúteo vamos a hacer elevación. Vamos a hacer elevación. Listo. Elevación a un solo pie puede ser. Por 15. De por 10, la plancha por 15, sentadilla por 15, elevación en cada pie por 10, plancha por 15, y para pantorrilla, vamos a hacerla contra la pared, a 15 también. Listo, vamos. Vamos a empezar la última. La pantorrilla la vamos a hacer así de amera. Así. Listo. Le va ahí todos los talones. Bueno. Por 15. Vamos. La primera es la quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Para arriba. Muy bien, excelente. Vamos. Elevaciones. Unilateral. Chelsea, no. No, señora. Unilateral. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Excelente. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos. Pantorrilla, bajamos bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Excelente. La primera, la quinta. Y las tres. Esa fue la primera de la quinta. Para la segunda de la quinta. Chelsea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, señora. No, no, no. Ya, ¿cuál es tu molestadera, pues? Bueno, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos levantamos despacio. Muy bien, excelente. Vamos. Elevación. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Esta es la segunda. Vamos para la tercera. Para la tercera.
para la tercera. ¿O qué? ¿O no? Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Excelente. Vamos. Elevación. Eleven la cadera y tiemple la nalga arriba. Listo. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. La otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Excelente. Vamos. Plancha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Excelente. Esa es la tercera de la quinta. Vamos a hacer la cuarta y finish. Hacemos el cierre y ya lo vamos a descansar. Toman agua, pueden comer algo también. Y yo toque almorzar y salir de una y hacer otras vueltas de la oficina. Bueno, vamos por la última de todas, vamos. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Vamos para arriba. Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos. Elevaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Excelente. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Excelente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, chiquitolinas, chiquitolines, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que fue una buena tanda de ejercicios. Ha sido una buena tanda de ejercicios. Terminamos bien, gracias a Dios. Y bueno, ya sabemos pues que vamos a ir subiendo el nivel poquito a poco para que todo nos salga mejor y que podemos y que podamos estar en una mejor condición más adelantico, listo. Bueno, niños, niñas, los quiero mucho, muchos besos, hablamos mañana, no se pierdan la clase de mañana y un abrazo muy grande. Recuerden que Juguemos en el Bosque siempre está con ustedes, acompañándolos en todo. Muchos besos, un abrazo, los quiero mucho, chao.